pasado, hoy ahorita un poquito más de 350, pues nos habla del optimismo con el que el sector comercio ha visto este programa, ¿no? Los beneficios que les ha traído y sin embargo la gran importancia y el impacto social que deja también, no solo para los comerciantes, ¿no? Que les permite sacar sus productos y sus saldos, sino también para el sector más importante, que son los compradores, que sin duda llevan un gran ahorro y esperan también estas épocas del año para llevar a cabo las compras con mayor esmero. ¿Cuáles rubros son los que se anotaron o están participando en este conflicto? Mira, los rubros son todos, ¿no? Ahorita el comercio en general, desde servicios, desde restaurantes, desde mueblerías, todos los rubros, ¿no? Los rubros que sin duda representan o tienen un poco más de impacto por su nomenclatura, pues son todos los relacionados con electrónicas, con ropa, con calzado, los tíos restauranteros y los muebleros son los que sin duda se llevan más de los eventos. ¿Qué descuentos se han manejado? Mira, los descuentos lo hemos manejado, creemos, según los registros que tenemos nosotros aquí, de un 5 a un 70% dependiendo del giro y el comercio, ¿no? Más o menos, pues una recomendación a los que van a comprar durante este Buen Fin. Les hacemos una recomendación: que piensen bien las compras que están haciendo, sobre todo al momento de utilizar las tarjetas de crédito o débito, pues que sean conscientes en lo que están comprando y que compren una necesidad y no nada más un lujo, ¿no? Nosotros como empresarios queremos entre mayor ventas mejor, pero sí también hay que hacer una reflexión en todo este gasto, ¿no? Se espera esta época del año para hacer estas compras, entonces esperemos lo hagan con la mejor conciencia posible y en el mejor de las utilidades para ellos. Mira, hemos tenido ahorita una constante vigilancia, hemos mantenido algunos puntos como con Profeco, donde vamos alternando y vigilando esto. También hemos hecho una denuncia con la ciudadanía para efecto de que ellos nos indiquen o denuncien, en lugar de la redundancia, los comercios que estén ofreciendo algunos descuentos y al momento de llevarlos a cabo no los realicen. Entonces, nos hagan saber para, en conjunto nosotros con Profeco, tomar las medidas necesarias. Nosotros ellos ponen en alguna lista negra y Profeco sancionarlos de la forma administrativa que conlleva. El comercio, el que es ambulante también, pues pones, pero sin afiliarse, ¿no? Así es, nosotros, sí, el comercio ambulante, como todos, también puede poner sus ofertas. Nosotros como comercio formal, pues damos la recomendación a todos los compradores que las compras las hagan en los comercios formales, ¿no? Toda vez que ahí les van a otorgar las garantías correspondientes y le van a poder hacer valer y respetar los precios que hagan. En los comercios ambulantes, pues desgraciadamente nosotros no podemos opinar o dar esa seguridad como lo podemos dar en un comercio formal. Tiene una rama económica estimada.